La Argentina atesora una diversidad de ecorregiones única en el mundo. Desde los altos Andes hasta el mar y desde la estepa patagónica hasta la selva misionera. Sus ecosistemas son el hogar de una fauna sorprendente, pero también poco conocida. El Banco Central de la República Argentina lanzó una nueva familia de billetes inspirada en la naturaleza. Los 6 billetes reflejan los extremos geográficos del país, dando testimonio además de la extraordinaria biodiversidad de sus ecosistemas. Estas son las historias de sus personajes. Las montañas esconden algunos de los secretos mejor guardados de la naturaleza. Los pastizales de altura son el hogar de organismos adaptados a climas rigurosos. Este es el territorio de uno de los ciervos menos conocidos de la Argentina, la taruca. Algunos motivos para conocer a las tarucas nacen a miles de kilómetros de las montañas. Martín Miranda trabaja en el Banco Central de la República Argentina. Su labor es conocida por todos los ciudadanos, aunque él permanezca en el anonimato. Martín es un diseñador de los billetes argentinos y ahora está trabajando con la taruca. Para involucrarnos en el diseño es necesario conocer sobre el animal, sobre su hábitat. Es necesario, nosotros nos tenemos, como diseñadores, nos tenemos que nutrir de cualquier elemento, de todo lo que podamos, para después discernir y elegir y ver cuáles serían las mejores selecciones, tanto como para el animal, para la silueta, para los distintos elementos, para representar el hábitat, la vegetación. Aparte hay cosas que quizás en un libro no te lo puede transmitir, desde los silencios que hay o de los sonidos que hay, del frío, del clima. Y bueno, ahí empezamos a planificar esa expedición para ver de cerca a la taruca. Martín necesita obtener buenas fotos de las tarucas, pero llegar a ellas implica enfrentarse a un paisaje que puede ser hostil, algo que Martín no podría hacer solo. Afortunadamente pudo sumarse a un viaje de investigación. Todos los años, los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y de la Dirección de Fauna de La Rioja salen en busca de las tarucas de Famatina. Los biólogos necesitan conocer el estado de la población para saber mejor cómo conservarla. La taruca está declarada por resolución en peligro de extinción. El tema es que en realidad no sabemos si realmente está en peligro de extinción o no, porque no tenemos estudios de abundancia poblacional de la especie. Si bien sabemos que existe mucha transformación de este hábitat y por lo tanto que estaría mucho más restringida su abundancia de lo que debería haber estado hace unos años. Pero no tenemos esta certeza científica y es lo que estamos tratando de corroborar con estos estudios poblacionales y de campo. La bióloga Cecilia Lipuma intentará en los próximos días conocer un poco más sobre la especie. El equipo se prepara para enfrentar una noche muy fría. El fin del invierno es crudo en la sierra de Famatina. Martín logró integrarse al grupo. Esta será su oportunidad para obtener lo que necesita. Las tarucas se distribuyen en las cordilleras del noroeste, entre los 2.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Son animales muy difíciles de ver. Sin embargo, en el puesto Las Tarucas, en la provincia de Jujuy, hay posibilidades de observarlas con relativa facilidad. Gustavo Bárcena lleva 18 años conservando a la especie en su campo. Fue un proceso largo y costoso. Bueno, empecé a liberar de animales foráneos el lugar, de caballos, vacas, chivos.
y así se recuperó el suelo. Y se veía algún venado, alguna taruca que salía allá a lo lejos, en el filo. No se los veía cerca. Y regando, en esa época se puso verde, claro. Y de golpe aparecieron cerca de la casa. Y así se fueron acostumbrando no solamente a arrimarse, sino a mi presencia, a la presencia humana. Y eso realmente me sorprendió. La última nevada del año mantiene a las tarucas del puesto en la cima de los cerros. Bajarán en unos pocos días, cuando la niebla se abra y el sol vaya elevando la temperatura. Si las alturas de los Andes son el velo que cubre los misterios de la taruca, la costa patagónica es la ventana que apenas se asoma al guardián infinito de los secretos de la naturaleza. El océano, hogar de criaturas que alimentaron la imaginación de navegantes de todas las épocas. Aquí viven los seres más grandes del planeta. Una masa de músculos, huesos y nervios de más de 50 toneladas. Su presencia generaba terror y veneración. Su llegada era celebrada y su captura podía significar el sustento de toda una comunidad. Aún hoy despiertan una fascinación difícil de igualar en un ser vivo. Cada año, más de 1,000 ballenas llegan a los golfos de la península Valdés para reproducirse. Este lugar se convierte en un paraíso para los biólogos marinos. Desde 1995, el biólogo Mariano Cironi se dedica a estudiar la ballena franca austral. Estudiamos las ballenas de manera integral. Estudiamos su biología, su comportamiento, su distribución geográfica y el estado de salud de la población. La población de ballena franca austral de Península Valdés es una de las más grandes de la especie y es la mejor conocida. Aquí en Península Valdés es un área de cría para la ballena franca austral. Las ballenas vienen en el otoño y pasan aquí el otoño, el invierno, hasta principios de la primavera, y la mayoría de los animales que vemos en esta época son madres, hembras, preñadas, que van teniendo sus crías aquí en la península y luego pasan 2 o 3 meses amamantando a las crías antes de migrar hacia las zonas de alimentación, que están en distintos lugares del Atlántico Sur. La concentración de ballenas despertó la curiosidad de los científicos. En 1970, un joven biólogo norteamericano llegó para estudiar el sonido de las ballenas. Cautivado por la región, decidió instalarse de forma permanente y en 1973 construyó una casa y trajo a su familia. De esta manera, el biólogo Roger Payne fundó el legendario Campamento 39. Uno de los legados más importantes de Payne es el catálogo de fotoidentificación de ballenas. Desde 1971, los biólogos tomaron miles de fotografías en blanco y negro que luego fueron rigurosamente ordenadas. Con este material se comenzaron a identificar las ballenas llegadas a la península. Las ballenas francas tienen en sus cabezas parches de piel engrosada llamadas callosidades. Esas callosidades tienen una forma, un tamaño y una distribución que se mantienen constantes a lo largo de la vida del animal y que son únicos en cada animal. Es decir, que pueden utilizarse de manera análoga como se utilizan las huellas dactilares para identificar a los humanos. Entonces, con una buena fotografía aérea de la cabeza de una ballena, nosotros podemos saber quién es quién en la población. Cuando tenemos una fotografía de un animal que ya conocemos, lo que hacemos es incorporar el avistaje de ese animal a la historia de vida que tiene. Y cuando tenemos una fotografía de un animal nuevo que todavía no está en el catálogo, se incorpora con un nuevo código y a partir de allí comienza a tener una historia de vida conocida para nosotros los investigadores. En 46 años de estudio, se creó un catálogo con más de 3,000 ballenas identificadas.
A los 7 años, las hembras alcanzan la madurez sexual. A partir de allí, pueden tener una cría cada 3 años. Esto permitió que los científicos logren reconocer familias enteras en Península Valdés. Algo muy lindo de conocer individuos es que nos permite seguir la historia de vida de cada individuo. La fotoidentificación nos ha permitido conocer varias generaciones en algunas familias. En algunos casos, 5 generaciones. Tataranietas, bisnietas, hijas, madres, abuelas. Y eso nos permite armar historias de vida muy completas de algunas familias que nos permiten a su vez responder preguntas interesantes sobre su comportamiento. Las ballenas se encuentran entre los organismos más grandes que han existido en el planeta. Otro grupo de animales sorprende por sus adaptaciones. Más que ningún otro animal, las aves siempre llamaron la atención de los seres humanos. Algunas son muy poco visibles, otras poseen plumajes con vivos colores y muchas tienen cantos armoniosos y potentes. En nuestro país hay una especie que se destaca a nivel mundial por construir sus nidos con barro y pasto. Es además el pájaro nacional. Se trata del hornero. Es primavera y los rastros de la lluvia crean un paraíso para los horneros. Solo tiene pocos días para completar una tarea fundamental: hacer el nido que le permita cumplir con su ciclo reproductivo. Los horneros usan barro y pasto, los materiales que abundan en la llanura pampeana. Ellos preparan la mezcla con precisión y van construyendo un nido cuyo parecido con el horno de barro dio origen a su nombre común en la región rioplatense. El hornero es quizá una de las aves más conocidas de la Argentina, y esto es un mérito importante. En el país hay 1000 especies de aves, haciendo gala de una diversidad extraordinaria. La diversidad de aves de la Argentina se debe en parte a la gran cantidad de ambientes naturales que tiene el país. El interés por las aves es algo común a lo largo del mundo. Creada en 1916, la Asociación Ornitológica del Plata, Aves Argentinas, fue la primera entidad conservacionista de América Latina. La asociación se fue consolidando como un marco de referencia en todo lo relacionado con las aves. Así, desde mediados del siglo XX, fue el sitio obligado para varias generaciones de ornitólogos y observadores de aves. Ser un observador de aves, para mí, ha sido el camino de la vida. Ha sido el sentido de mi existencia. Encontré la forma de llegar a la naturaleza, reencontrarme conmigo y con la esencia del hombre. Tito Naroski ha sido el principal promotor de la observación de aves desde la década de 1970. Las famosas guías de identificación que hizo junto a Darío Isurieta abrieron las puertas de la actividad a miles de jóvenes en toda la región. Creo que cumplí con una misión. La primera es descubrir que esa maravilla existe. La segunda es comunicar que existe para que los demás puedan acceder. Eso ha sido mi misión de toda la vida. Entregar al prójimo algo de lo que yo recibí gratuitamente. En pocas semanas, el nido ya tiene nuevos habitantes. Los pichones son atendidos por ambos padres. El trabajo no tiene descanso. Ellos traen el alimento y limpian el nido. Hasta ahora la pareja tiene éxito. Los pichones se ven muy saludables. Lo que hace de las aves un tipo extraordinario de animal es su capacidad para desplazarse en el aire.
Para esto tuvieron que superar varios obstáculos. Las aves son animales livianos en relación a su tamaño. Otra condición para el vuelo es que sean aerodinámicas y para esto reducen al mínimo su resistencia al aire. Por otro lado, las grandes plumas del ala y de la cola ofrecen una adecuada superficie de sustentación. Además, desarrollan una gran potencia en sus alas, tanto para sostenerse como para desplazarse en el aire. Mucha de la información que circula sobre las aves se encuentra en la Biblioteca de Aves Argentinas. La identificación de la asociación con el hornero data de sus orígenes. Por un lado, la revista científica lleva el nombre de la especie. Por otro lado, es el ave representada en su logotipo. La asociación también participó del proceso que llevó a que el hornero sea declarado ave nacional en 1928. Se hizo una compulsa en los diarios de Argentina para ver qué opinaba la gente y el hornero superó a otros candidatos como el cóndor, el tero, el chajá, que también tienen méritos para convertirse en aves emblemáticas. Pero el hornero tiene un rasgo que lo caracteriza por sobre todas las cosas, su nido extraordinario, tan sólido, tan seguro, tan perfecto. El hornero es un animal común en nuestro país. Pero que algunas especies sean comunes no las hace menos importantes. Pocos herbívoros sudamericanos son tan abundantes como el guanaco. Su plasticidad ecológica les permite vivir desde los 4.000 metros en el altiplano andino hasta el nivel del mar en la isla de Tierra del Fuego. Su presencia extendida a lo largo de una enorme área geográfica no pasó inadvertida para los pobladores nativos. En muchas sociedades que se desarrollaron en la zona andina y patagónica desde los últimos 9.000, 10.000 años, el guanaco ha sido un elemento protagónico. En la subsistencia y que sirvió de base económica para los grupos cazadores-recolectores que vivían ahí hasta el surgimiento de la agricultura o el pastoreo de camélidos. Hace 4 décadas que Guillermo Mengoni Goñalons trabaja en la Patagonia relevando yacimientos arqueológicos. A través de su trabajo pudo conocer íntimamente el valor que los guanacos tenían para los habitantes nativos. Los guanacos eran aprovechados en su totalidad. Se utilizaba su carne, sus huesos y su pelo. Con los cueros se construían las viviendas, conocidas como toldos. También usaban el cuero para confeccionar la vestimenta. Las prendas de guanaco tenían un significado especial para los tehuelches. La vestimenta en los tehuelches, por ejemplo, y el guanaco como tal tiene algo que es muy, muy identitario. Por ejemplo, se conecta el cuero del guanaco con el ciclo de vida de las personas. Cuando nacía un chiquito se lo envolvía en el cuero de guanaco, a esa persona se le hacía una capa, esa capa muchas veces estaba ornamentada con motivos pintados que eran marcaban de alguna forma su pertenencia al grupo, quién era, era por algo propio, porque tu capa no se la prestabas a otro. Y cuando la persona moría, se lo envolvía también en un cuero de guanaco. Así que de alguna forma el guanaco y su cuero acompañaba a las personas a lo largo de toda su vida. La importancia del guanaco se remonta a un pasado lejano, pero su influencia llega hasta nuestros días. El artista plástico Carlos Montefusco se encuentra especialmente identificado con la tierra. Las sierras de Tandil le brindan un escenario único para alimentar su talento. Los detalles que puede obtener directamente del paisaje son imposibles de conseguir por otros medios. La piedra, el líquen, el pasto, hasta parece querer captar el impulso del viento en sus borradores. Su producción combina lo folclórico con lo silvestre, con una naturalidad poco frecuente. Sus personajes viven inmersos en un mundo casi sonoro de montes y pastizales. Sus pinturas están fundamentadas en la acción y en ellas el movimiento surge en cada detalle.
Pero Carlos es también un amante de la naturaleza y ahora está tratando de imaginar las sierras de Tandil en el pasado, cuando los guanacos todavía corrían en ellas. La importancia de los guanacos para las sociedades prehistóricas queda revelada de manera inequívoca en la Cueva de las Manos. Aquí puede observarse una escena de caza magistralmente representada. Los guanacos son arrinconados en una barranca y los hombres los cazan con boleadoras. Los animales saltan, corren, escapan. Los artistas realmente conocían a estos animales. Al final, los hombres se juntan alrededor de un guanaco abatido. Pero las escenas, tanto pintadas como grabadas, donde aparecen representados estas figuras de animales, de alguna forma ilustran ese vínculo estrecho que había con la gente que dependía de ellos para su vida. A 9.000 años de distancia, casi nada separa a los seres humanos que pintaron estas paredes con los actuales. Es posible identificarse con ellos y hasta es posible comprenderlos. No se sabe cuál era el propósito de las pinturas o incluso si tenían alguno, pero la humanidad que hay en ellas obsequia un tesoro de significados que llega desde más allá del tiempo. Las imágenes en la piedra preludian el hecho artístico que vincula a Carlos Montefusco con sus colegas prehistóricos. Carlos está a punto de comenzar una nueva obra. La tela es un desierto blanco a la espera de pastos y arbustos que irán germinando a medida que el pincel deje sus memorias. Entonces, Carlos comienza la danza que lo conecta con un mundo de polifonías y relinchos y trotes apurados más allá de la loma. De la mano de Carlos, el guanaco emprende su regreso a las sierras de Tandil, de las cuales no debió haberse ido nunca. Los guanacos son herbívoros y todos los herbívoros tienen a sus predadores. En épocas pasadas, los guanacos eran presas del más grande de los felinos americanos. Es el dueño de los bosques. Su nombre inspira respeto y admiración, y la sospecha de su cercanía puede resultar inquietante. Sin embargo, no tiene la supervivencia asegurada y hasta podría desaparecer si no se toman las medidas adecuadas. Excepcionalmente, un viaje laboral de rutina es el inicio de un proceso extraordinario. La mañana del 7 de abril de 2015, Gustavo Solís y Jorge Peña están a punto de cambiar la historia de la conservación del yaguareté en la Argentina. Ahora están en el zoológico de Batán, en Mar del Plata, para retirar a una hembra llamada Tobuna. El yaguareté es una de las especies en peligro de extinción en la Argentina. Las tres poblaciones silvestres se encuentran en retroceso frente al avance de las sociedades humanas. La creación de centros de cría puede contribuir a la conservación de la especie. Y esto es lo que intenta la Fundación Conservation Land Trust. A medianoche, llegan a la cuarentena que la Fundación construyó en San Cayetano, cerca de Corrientes. Aquí los espera Karina Spuerring. Ella será la responsable de Tobuna de aquí en adelante. Ella estará aquí varias semanas, durante las cuales será evaluada. Luego decidirán si es adecuada para el proyecto. Tobuna puede convertirse en el primer yaguareté que vuelve a la provincia de Corrientes después de más de medio siglo de extinción. Tobuna pasó su primera noche y Karina comienza a conocerla.
Ayer se comió todo, así que probablemente hoy también. Está comiendo bien, está sintiéndose bien, parece. Tobuna debe estar aislada. La comida es un elemento fundamental para crear un vínculo con Tobuna. Ella es una hembra muy tranquila y Karina debe ir ganando su confianza poco a poco. Como parte del proceso, Tobuna debe ser sometida a una evaluación sanitaria. El veterinario Jorge Peña está a cargo. Vamos a preparar el dardo anestésico que va a dormir a Tobuna. Vale, Martita, ya. En minutos, el dardo hace efecto y Tobuna se duerme. Por eso Jorge se asegura de que ella esté bien. Durante más de una hora, 7 veterinarios trabajan de manera silenciosa y organizada. Tobuna es sometida a todo tipo de análisis. La evaluación es compleja. Finalmente, le colocan un radiotransmisor por si debe ser localizada en el campo. Falta esperar a los resultados de las muestras de laboratorio, ¿no? Pero en unos 10 días creo que podremos tener los resultados y saber si la podemos mover ya a los esteros de Liberá. En la isla de San Alonso, en pleno corazón de Liberá, Conservation Land Trust creó el Centro de Cría de Yaguareté. El proyecto busca la reproducción de yaguaretés de zoológicos que por su dependencia del ser humano ya no pueden devolverse a la naturaleza. Los cachorros nacidos en el centro podrán ser liberados y servirán para reforzar las reducidas poblaciones de la especie. El proyecto esperó 2 años la llegada de un yaguareté y ahora está a punto de concretarse. Estamos por meter a Tobuna en la caja. Preparamos la comida y así va a entrar mucho más fácil. Hoy se va a liberar, por fin. ¡Qué ganas! Los resultados de la evaluación sanitaria indican que Tobuna goza de buena salud y puede ser liberada. La mañana del traslado es una de las más importantes para Karina. Tobuna entra sin dificultad en la caja que la llevará a su último destino. Finalmente, Tobuna, Karina y el resto del equipo se dirigen al corazón de Liberá. Finalmente, el yaguareté volvió a Corrientes. Y pase lo que pase, esto es un símbolo de un éxito sin precedentes para la conservación de la especie. Ahora entonces está explorando su nuevo hogar por primera vez. Pisó tierra correntina, así que nada, súper contentos de nuevo. 2 años de obras y una vida soñando con eso. Los primeros días de Tobuna en San Alonso transcurren con mucha tranquilidad. Casi la única persona que está con ella es Karina. Tobuna, buen día. Tobuna se encuentra a sus anchas en el corral. En comparación con su vida anterior, está volviendo a saborear las delicias de la vida libre. Karina incorpora prácticas de enriquecimiento ambiental que permiten que Tobuna expanda su abanico de comportamientos. Sin embargo, Tobuna es solo una parte del proceso. Karina y su equipo deberán esperar la llegada de un macho. Algunos animales parecen destinados a representar todo un paisaje.
El yaguareté es el dueño de los bosques. Las alturas de la cordillera también tienen a su soberano. Son los dueños del aire. El cielo no parece tener secretos para estos maestros del planeo. Con las alas abiertas suman 3 metros, la mayor envergadura del mundo, una cualidad única para usar las corrientes de aire. Pueden alzarse a más de 7.000 metros. Sin embargo, esto no logra ponerlos a salvo. El 14 de agosto de 2016, la clínica del Ecoparque de Buenos Aires recibe 2 cóndores de Mendoza. Los veterinarios comienzan de inmediato. Se trata de Sumec y Che, un macho y una hembra adultos. Las aves presentan signos claros de envenenamiento. Ellas fueron encontradas cerca del Parque Provincial Cordón del Plata. Los cóndores son víctimas de una práctica ilegal frecuente en nuestros días. Para combatir a pumas y zorros, los criadores emplean cebos tóxicos. Pero en estas trampas mortales, además de los predadores, mueren muchos otros animales, como los cóndores. Ahora Sumec y Che ingresaron en el programa Cóndor para ser recuperadas, aunque su futuro es incierto. Los envenenamientos suelen tener secuelas irreversibles. Cuando un cóndor está en problemas en el país, nos llaman, se le da los primeros auxilios en la provincia donde es encontrado y rápidamente se deriva al Ecoparque de Buenos Aires, donde tenemos el centro de rehabilitación, un equipo de veterinarios, cuidadores, biólogos que, bueno, atiende cada caso en particular. Y una vez que estos pájaros se rehabilitan, pueden volver al ambiente natural. Los biólogos Luis Giacome y Vanessa Astore vienen trabajando en la conservación del cóndor desde hace décadas. La pasión por el trabajo es fundamental para cumplir con sus objetivos. Para ellos, cada animal rehabilitado es un éxito personal. Hasta ahora también tenemos un récord de 200 pájaros rescatados. De eso, un 60% volvieron a su ambiente natural, otro porcentaje, un 20% aproximadamente, murieron por la gravedad de las heridas. Y otro porcentaje que no puede volver a la naturaleza porque le falta un alito o lo que fuere, vuelve a fortalecer el programa de reproducción en cautiverio y de ahí vuelven a la naturaleza a través de sus hijos. Los cóndores cautivos se transforman en reproductores en distintos lugares del país. Aquí, en la quebrada del cóndor de la Sierra de Quinteros, en La Rioja, vive una de las parejas más exitosas. El macho proviene de estas sierras, mientras que la hembra viene de Patagonia. Ambos ejemplares tienen un ala cortada y no pudieron ser liberados. Sin embargo, lejos de significar una pérdida, con este pichón, la pareja ya lleva criados 4 nuevos cóndores, cuyo destino es la libertad. Pero uno de los logros más importantes de Luis y Vanessa con sus colaboradores se relaciona con la reproducción en cautiverio. Este componente del programa permite enfrentar uno de los obstáculos en la conservación de la especie. Son aves que se reproducen muy lentamente, una cría cada 2 o 3 años, pero en cautiverio justamente es posible retirar el huevo que ponen las parejas en cautiverio, el primer huevito de la temporada. Eso hace que al mes la pareja ponga un segundo huevo que dejamos al cuidado de la pareja. Y el primero que retiramos nosotros lo criamos en aislamiento humano, utilizando títeres de látex que representan a los papás, para facilitar el imprinting, ¿no? Que ellos se reconozcan como cóndor. Y lo interesante de esto es que no solo liberamos los que nosotros criamos, sino también los que los padres crían, los de la cría parental. Gracias a esto tuvimos un récord a nivel mundial de haber criado 59 pichones de esta especie y el 100% de estos pichones fueron reintroducidos en ambiente natural. Los animales que son devueltos a la naturaleza contribuyen a recuperar poblaciones amenazadas del cóndor andino. El sitio de liberación se encuentra en la sierra rionegrina de Pailemán, en la meseta de Sumuncurá, cerca de la costa atlántica.
Aquí los cóndores se liberan luego de un largo proceso de aclimatación. Una vez liberados, ellos son seguidos durante meses, hasta que logran alimentarse solos. Algunos de estos animales llegaron a la costa del océano, recolonizando una región en la que se habían extinguido hace más de un siglo. Entre los cóndores criados y los rehabilitados, el programa Cóndor tiene el récord de haber liberado casi 200 animales en Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. Es un proyecto modelo a nivel mundial. Quizá los cóndores envenenados de Mendoza puedan engrosar la lista de los animales liberados. Ahora Martín y el grupo de biólogos avanzan en busca de las tarucas. El grupo es guiado por Miguel Galleguillo. Miguel conduce a los jinetes a través de senderos que se internan en lo profundo. Estos son paisajes que casi nadie ha visto. Miguel, además, es un gran conocedor de las señales de la taruca. Una huella de taruca, por el tamaño, parece ser de un macho. Debido a la dificultad que resulta para nosotros los biólogos encontrar a las especies y avistarlas, es que muchas veces trabajamos con rastros que se encuentran de manera indirecta, por ejemplo, huellas, pelos, fecas, dormideros, etc. Ahí estamos, 61-62. Los biólogos registran toda la información sobre la huella. En el viaje se toman también muestras de heces, pelos y otros restos que luego serán analizados en el laboratorio. Los biólogos completaron su tarea, pero Martín termina el día con las manos vacías. Mañana tendrá la última oportunidad para obtener una foto de la taruca. Los biólogos preparan las muestras recogidas. Los materiales biológicos pueden ser utilizados para obtener información genética. Esto ayuda a conocer mejor la cantidad de animales, su parentesco, sus movimientos y migraciones y el estado de la población. Martín está integrado al grupo de investigación. Parece uno más entre los biólogos. Esa es una forma de acercarse a la taruca. Martín sabe que todo lo que aprenda en el viaje servirá para el diseño del billete. Los biólogos continúan su viaje hacia otro destino. Martín se queda en el puesto y sale con Miguel en busca de las tarucas. Es la última oportunidad de ver a los animales y tal vez fotografiarlos. En Jujuy, la nieve se retiró y el clima es templado. Gustavo Bárcena está seguro que hoy bajarán las tarucas. Según un estudio, por su campo pasan entre 250 y 300 animales. Esto lo ubica en el centro de dispersión de la especie en toda la región. En Famatina, Martín y Miguel están cerca de cumplir su objetivo. En el último tramo, dejan los caballos atrás para no espantar a las tarucas. Al cabo de 2 horas, Martín pudo ver movimientos en la ladera que tiene adelante. Ahora Gustavo Bárcena está satisfecho. Las tarucas comienzan a llegar al puesto. Aquí gozan de una protección incomparable. También Martín pudo obtener lo que buscaba en Famatina. Tuvimos que recorrer unos cuantos kilómetros y sobre todo con las dificultades de estar en la montaña, con el clima. Pasamos creo que por todos los climas. Y cuando la vimos, que tuvimos que apurarnos en ese momento para poder capturar las imágenes, fue emocionante
y también la comprobación de que el animal existía, porque nunca lo había visto. El campo de Gustavo es actualmente una reserva privada y esto afirma su compromiso con la conservación de las tarucas. Su anhelo es que la reserva integre en algún momento un área protegida mucho más grande. A mí me gustaría que este esfuerzo, o esto que yo he logrado acá, que sea la punta de lanza, digamos, para que esto no termine y que sea y que tenga continuidad y se siga ampliando y expandiendo, ¿no? La creación de un corredor biológico que permita unir varias áreas naturales protegidas podría garantizar que las tarucas logren escapar de la extinción y sigan siendo habitantes de los Andes sudamericanos. La creación de áreas protegidas puede contribuir al desarrollo local. Esto es algo que se conoce muy bien en la costa patagónica. Las ballenas de Península Valdés fundamentan una actividad económica crucial para la región. El avistaje constituye una industria ambientalmente sostenible y de gran beneficio social. Es un aporte de las ballenas al desarrollo de las personas. Hoy en día, cuando miro y veo lo desarrollado que está todo, realmente pienso que, wow, gracias a las ballenas hoy en día tenemos cientos de puestos de trabajo por año que se sostienen porque ellas eligen visitarnos cada año, cada temporada y cada vez durante más meses. Y eso creo que también incentiva a la gente del lugar a querer seguir apostando a este lugar en la Patagonia. Más de 100.000 personas por año se embarcan en Puerto Pirámide para ver una ballena de cerca. Para la guía de turismo, Romina Botassi, es una experiencia que no tiene comparación. Bueno, la gente expresa todo tipo de emociones a bordo. Algunos se emocionan gritando, abrazándose, besándose a bordo. La verdad es que causan un impacto diferente en cada grupo que llevo en cada barco y son únicos y repetibles los momentos que vivo con diferentes excursiones. Y cuando la madre considere que el pequeño está listo, van a salir hacia el mar abierto. Por eso es muy importante que estén practicando aquí adentro de nuestros golfos con aguas tranquilas. Ahí van a salir entonces nuevamente el lado derecho. Los ballenatos están comenzando a conocer el océano y también su propio cuerpo. Como todos los cachorros, son juguetones. Este ballenato ensaya saltos, seguido de cerca por su madre. Las aguas tranquilas de los golfos de Valdés protegen a las madres y sus crías. El mar abierto puede ser un sitio lleno de peligros. Antes de la caza comercial, había 70.000 ballenas. Actualmente, viven unas 15.000 en el hemisferio sur. Además de la caza, las ballenas quedan atrapadas en redes y también chocan con barcos. Pero en los últimos años, apareció una nueva amenaza en Península Valdés: las gaviotas cocineras. Las ballenas suben a la superficie para respirar y ahí son atacadas por las gaviotas. Las gaviotas cocineras en Península Valdés han aprendido a alimentarse de la piel y de la grasa de las ballenas francas vivas. Especialmente en el caso de los ballenatos recién nacidos, sufren mucho el impacto de los ataques de las gaviotas porque las gaviotas prefieren que la piel es más blanda y este acoso de las gaviotas interrumpe constantemente el amamantamiento. Entonces tememos que algunos ballenatos al menos estén sufriendo al punto tal que pueden debilitarse tanto como para, en algunos casos, morir. Durante mucho tiempo, los basureros y los residuos pesqueros favorecieron la expansión de las gaviotas. Si se mejora el procesamiento de los residuos y se elimina el descarte pesquero, las ballenas estarán mejor protegidas.
es la única manera de que en los golfos de la península las ballenas sigan tejiendo las ramas de una genealogía centenaria. Como miembros de una realeza de lejana alcurnia, los ballenatos son dueños y señores de estas aguas. Hoy sabemos que algunas ballenas pueden vivir más de 200 años, y ahora mismo podríamos estar viendo a un ejemplar nacido en los años de la independencia. Cada ballena es en sí misma un monumento viviente, un testimonio del paso del tiempo. Los pichones ya están a punto de abandonar el nido. Ahora deben arrojarse al vacío sin experiencia previa. Es un salto a la dimensión del vuelo, al comienzo de una nueva vida. Los horneros, como muchas especies de la región agropecuaria, están expuestos a la pérdida de su hábitat y a otras amenazas de la agricultura industrial. Pero no están en peligro de extinción. Otras especies no gozan de este privilegio. En la Argentina hay un centenar de especies de aves con algún tipo de amenaza. Algunas, como el macato oviano, se encuentran en peligro crítico de extinción. Aunque se realizan enormes esfuerzos para protegerlas, no tienen la supervivencia garantizada. Y esto es algo que conmueve profundamente a Tito Naroski. Su visión de la naturaleza descansa sobre la admiración de lo silvestre. Tito puede conocer al detalle las aves argentinas porque es un hombre que disfruta de la naturaleza agreste. Las aves forman una parte esencial de su vida y han sido un factor formativo en muchos aspectos. Yo sé que a través de ellos descubrí un mundo. Descubrí el mundo de la naturaleza y descubrí la felicidad de encontrarme en un medio natural sin trabas, sin preocupaciones, sin la carga que la sociedad impone a la convivencia. Pero me enseñaron mucho más. En las aves encontré al hombre desprovisto de ropaje, al hombre puro. Me enseñaron lo que es esencial en el hombre y lo que es aprendido. Me enseñaron a vivir en libertad. Creo que me enseñaron a vivir. La naturaleza de las aves es también la naturaleza de los seres humanos. Y todo aquello que afecte la vida de las aves podría afectar también a la sociedad. La desaparición de un ave es una pregunta abierta sobre el futuro de la humanidad, una humanidad que todavía no quiere escuchar las respuestas. Los guanacos están preparados para vivir en zonas donde el agua puede ser escasa. Las manadas recorren diariamente su territorio entre el dormidero y la zona de alimentación. Ellos comen pastos y arbustos. Durante el siglo XX en la Patagonia, se pensaba que competían con las ovejas por el alimento y se los consideraba un enemigo. Los guanacos fueron perseguidos hasta el cansancio y desapareció casi el 90% de su población. En la actualidad, el cierre de estancias y la reducción de la ganadería ovina están generando una recuperación gradual de las poblaciones. Y esta es una excelente noticia para la Patagonia. La especie atesora un gran potencial para contribuir con la sociedad. Los guanacos tienen almohadillas en sus dedos que reducen el impacto de la pisada y no rompen el suelo. Además, al comer, ellos no arrancan las plantas. Esto permite que sigan arraigadas fijando el suelo.
Por estas características, los guanacos podrían ser muy importantes para restaurar las áreas degradadas. Además, producen carne de buena calidad y una fibra textil muy valiosa. Los guanacos podrían convertirse en el ganado del futuro para la Patagonia y otras zonas erosionadas de la Argentina. Así quizá se cumpla el sueño de Carlos Montefusco y los guanacos regresen a las sierras de Tandil. Mientras tanto, su arte los va devolviendo y trazo a trazo va premiando los pastizales de las sierras con los trotes juguetones de una guanacada libre y arisca. El sueño del artista acuna un futuro de retornos, el retorno del guanaco, el retorno de la naturaleza perdida, el retorno a una forma de vivir cargada de humanidad y significado. El retorno de la naturaleza también puede realizarse mediante la restauración ecológica. A 9 meses de su llegada, Tobuna está por recibir a Nahuel. Una pequeña comitiva silenciosa da testimonio de la liberación. Está mirando, ahí sale. Tobuna sabe que algo está sucediendo y ella es la más interesada en el nuevo vecino. Su curiosidad alimenta las esperanzas de todo el equipo. Pasaron 2 meses. Ambos yaguaretés ya están familiarizados. Y ahora va llegando el momento de que se encuentren. El primer acercamiento es emocionante. Para Karina, lo que sucede es una buena señal. Tobuna muestra que está dispuesta. Ahora llegó el momento de la verdad. Tobuna está como siempre, serena y juguetona. Pero Karina sabe que todo puede salir mal. Primero entra Tobuna. Ahora es el turno de Nahuel. Bueno, estamos casi listos para empezar. Lo que Karina estuvo esperando por más de 2 años está a segundos de suceder. Los grandes felinos son animales solitarios. En ellos se presentan 2 instintos antagónicos: el de aparearse y el de mantener alejado al otro. Tobuna intenta acercarse, pero Nahuel necesita más tiempo. Lo que pasó estaba entre las posibilidades. Sin embargo, el encuentro fue positivo y es el inicio del largo proceso que les espera a Karina y su equipo. Tobuna está receptiva y seguramente será la primera madre en dar cachorros nacidos en el Iberá. A medida que los yaguaretés vayan naciendo en el centro de cría, las poblaciones silvestres del norte argentino podrán tener una oportunidad de fortalecerse y crecer en el futuro. Sumec y Che se salvaron de morir envenenados. Ahora están perfectamente recuperados y listos para ser liberados en el Parque Provincial Cordón del Plata. Luis y Vanessa están ajustando los últimos detalles.
¡Qué bueno! No lo puedo La liberación creer. De un cóndor siempre es motivo para reunirse y celebrar. A lo largo de la mañana van llegando cientos de personas convocadas por un hecho a la vez relevante y mágico. Hay un gran desafío cuando uno va a hacer una suelta frente a cientos de personas en poder explicar en pocas palabras, en pocos minutos, quién es el cóndor, qué importancia cultural tiene, qué importancia ecológica tiene y qué estamos haciendo ahí, con qué respeto hay que vivirlo. Porque ni siquiera debería hacer falta que yo hablara mucho. Solo hay que venir acá a cantarle al cóndor, a rezarle al cóndor, a pedirle que nos cure, que nos limpie. Durante las liberaciones se manifiesta la dimensión espiritual del proyecto. El cóndor es un animal sagrado para los pueblos originarios y este aspecto siempre fue integrado por Luis y su equipo. A 3.000 metros de altura, los cóndores tendrán un lugar privilegiado para lanzarse hacia la libertad recobrada. El maestro de ceremonias Huarpe se encargó de consagrar la liberación a los espíritus antiguos de la montaña. Muchísimo el corazón ver salir a Sumec volando en el más absoluto silencio de cientos de personas a 3.000 metros de altura. Me daba cuenta de que la gente había entendido lo que estábamos haciendo. Como les habíamos dicho a todos, ¿no? Si hacemos las cosas bien, los cóndores silvestres van a venir a recibirlo. De arriba, arriba, fíjense, lo vinieron a buscar. Para mí la ciencia y la espiritualidad están totalmente unidas, ¿no? No cabe la menor duda. El tema es amigarse con el gran misterio, este es el punto, ¿no? Reconocerlo y amigarse, ¿no? Y realmente no concibo caminar de otra manera, porque esto no es un fanatismo por el cóndor, sino que el cóndor es un animal sagrado y creo que a lo largo de estos años aprendí qué querían decir los abuelos con eso, ¿no? Hay una manera muy sencilla de ver la vida, ¿no? Que es considerar a esta tierra como tu madre, considerar al sol dador de vida como tu padre, a cada planta, a cada animal como tu hermano, ¿no? Y eso es lo que me permitió entender el cóndor, ¿no? Y no concibo otra forma de vivir, realmente no hay otra manera. Es la forma, ¿no? Porque es muy bello y hace bien. La nueva familia de billetes del Banco Central de la República Argentina ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza y sobre el futuro de la biodiversidad. La fauna retratada es portadora de un llamado a la responsabilidad ante ecosistemas que se degradan, especies que desaparecen. Expresan también el fuerte compromiso de la nación con la conservación de la naturaleza y su vida silvestre. Thank you.